That's so, that's it, I've got it. If that does that, then this happens. In other words, that causes this. Therefore, if in fact that happens, then Yumi Kanatsumi, it seems the time machine is complete. All right, but this isn't the time. Hey, buenas a todos, soy Lobos de que está en una nueva guía para mi canal, estoy en el Pescape portable para PSP. Bueno, os quería decir de que este juego es uno de los mejores para PSP para mí, es de los más divertidos que hay, ¿no? Y que también esta guía va dedicada a Alex Nail, un saludo desde aquí, tío, ya que sé que te gusta y es uno de los mejores juegos de tu infancia. Y bueno, vamos a ver. La historia trata, como habéis visto en el video principal, de un chico que está en una feria, ¿vale? Por así decirlo. Y se pone un casco, ¿no? Un casco blanco con la típica sirena encima. Y ese casco le permite controlar a seres inteligentes. Y esta vez son los monos, en este caso. Y lo utiliza para el mal. Así que todos esos monos que había en esa atracción los envía a... ¿cómo se llama? Al laboratorio del profesor. ¿Vale? Y por otra parte habéis visto al protagonista Spike, que es el del cabello rojo que estáis viendo por ahí entre la X y el triángulo. Y su amigo Jake, que van al laboratorio a mirar la máquina que había creado del profesor. Y cuando llega se encuentra de que hay muchos monos locos por ahí. Y uno de ellos toca el botón, ¿no? Toca un botón que porque parece no se debía haber tocado. Y la máquina esa les atrae a todos menos al profesor y al acompañante. Y le dice el profesor a Spike de que ha sido trasladado a la era de los dinosaurios. Y solo él, pues capturando todos los monos, impedirá volver a su tiempo y no provocar efectos en el... O sea, para que no cambie el rumbo de la historia, ¿no? De lo que sería esta era en la que estamos. Así que vamos para allá. En este nivel nos toca capturar tres monos, como veis abajo a la derecha. Y tendremos bastantes artilugios como por ahora la porra y la red del tiempo que los capturas y los envías otra vez allá. Y más que ir desbloqueando durante modo historia, ¿no? Y nada, espero que os guste como me gusta a mí, porque es una pasada, la verdad. Ahí está el primer mono, lo vamos a capturar, a ver si puedo. Bueno, como veis, puede dar golpes y tirar cáscaras de plato. Ahí está el primero. Bueno, tengo que coger tres monos, pero no significa que haya tres en el mapa solo, ¿no? Puede haber muchos más, pero los que tengo más fácil son los que al final acabarás atrapando, ¿no? Bueno, aquí la salud es lo de la izquierda arriba, que son galletas. Que a veces te van dando algunos enemigos cuando los matas. Y de otra forma creo que es... Que es consiguiendo 100 chips de energía de estos que veis aquí. Los que voy a coger ahora. De estos. Ah, no tengo muchos, claro, es el principio. Bueno, sí, lo que estáis viendo es el primer nivel, ¿vale? Supongo que os enseñaré tres. Los tres primeros que tiene. A ver este mono. Vamos a hacerle... Ahora. Perfecto. Vale, ya están todos capturados, vale. Y nada, espero que os guste, con esto ya tendré gameplays y guías de PC, PlayStation 3 y PSP. Yo creo que es mucha variedad para un canal, ¿no creéis? Y nada, simplemente espero que os guste y a ver. Aquí nivel completado, monos capturados y ya está, nada más. Y tenemos que ir al siguiente nivel ya. Pues bueno, lo que estáis viendo delante de esa plataforma es para ir a seleccionar el nivel ya. Aquí supongo que es para ir al menú principal, supongo, ¿eh? Tampoco no lo sé mucho. Aquí para información y guardar todas esas cosas. Aquí para guardar y ahí para informarte de cosas. Y vamos a ver. Vamos a ir a por el segundo nivel. Deciros que habrá varios monos, no siempre hay los de que te golpean y te tiran plátanos. Otros tendrán como una especie de prismáticos, otros tendrán armas y te dispararán. Pero eso ya iréis viendo a medida que vaya haciendo niveles. Y también Jake, que es el amigo de... perdón, de Spike, nos retará en unos niveles bastante... Bueno, sí, bastante, como os diría, que retan bastante esos niveles, ¿no?
A mí me costó bastante, la verdad. Y aquí veis seleccionar los niveles. Ahora nos vamos a Sinop y Mordial. Vamos para allá, va. Hay bastantes de niveles también. Tendrá sus 10 escenarios o más. Así que habrá para bastantes partes. Y a ver. Bueno, aún no hemos llegado al nivel. Esto sería como una especie de tutorial. Porque hemos desbloqueado un nuevo artilugio. Que es el que estáis viendo ahora. Para poder ir por el agua. Y lo que tiene es una red para ir capturando monos debajo del agua. Que ahora veréis cómo lo hago. Claro, si me sale bien. Porque a veces no lo capturo la primera. Ahí. La R para ir hacia abajo. Y la L para ir hacia arriba. Y por aquí saltamos. Ahí está. Le tengo que capturar si quiero seguir hacia adelante. Vamos para allá. Ahora tengo que ir calculando bien. Uy, espera. Ya os digo que a veces me cuesta bastante. Vale, perfecto. Y ahora nos vamos a por el nivel ya. Saltamos y nos vamos por esa puerta. Y esto siempre te lo hacen cuando desbloquea algo nuevo. Para que sepas cómo funciona y tal. Bueno, pues nos toca capturar 4 monos aquí. Así que vamos a ir para allá. Aquí estamos. Ahí veis unos cuantos dinosaurios por el agua y todo eso. Y vamos a agacharnos. A ver. Para que no nos vea. Si nos ve, le hemos cagado. Vale. Bien. Ya tenemos uno. Vamos a ver qué hay por ahí. Ahí vemos otro, ahí arriba. No te vayas. Ahí, perfecto. Veamos, más monos. Ahí hay uno arriba, pero no sé cómo alcanzarle. Vamos a dejarle. Vamos a ver si hay otro por aquí. Vale. Eso también te hace daño. Te lanza, yo que sé, piedras o lo que sea. Pero solo que sé que te hace daño. ¿Veis? Vamos a ver, sal de ahí, hombre. Ahora. Quizás lo estáis viendo un poco lento. Pero no, en la consola no estoy jugando así. Así que no os asustéis. Vale, aquí había otro. Vale, muy bien. Es para que te informes bien. Y vamos a ver, cuidado con este. Vale. Otro para la saca. Y mira, ese va a ser el siguiente objetivo. No, este. Perfecto. Y venga, como os he dicho, señal de tercer nivel también. Así que nos dirigimos para allá. Bueno, pues aquí estoy en el mapa de lava fundida, tercer nivel. Y nos toca capturar 4 monos. Si lo hago bien y sé dónde están las cosas, pues será facilillo. Ah, mira, 2 en 1. Bueno, aquí tengo que saltar y ahí habrá uno de los monos. Vale, bien. Encima, buah, no da tiempo ni de saltar. A ver, que a veces tiene caída de frames, no sé por qué. Pero tanto en el Remote Enjoy como en la PSP. Ahora. Bueno, pues este es uno de ellos. Vamos a por los otros. Bien. Caigo mal. No pasa nada. Vamos rapidito. Vamos. Supuestamente por aquí tiene que haber otro. Ahí está. ¡No! Es que me estoy viendo que me voy a caer ahí, ¿sabes? Ahí está.
Cuidado, tenemos esto aquí. Vale. Y ahora tenemos que saltar la plataforma esta. Que no tarda mucho. Ahí está. No. No. Vale. Aquí arriba habrá como un nido de dinosaurio y uno de ellos estará escondido. A ver cómo subimos esto. Vale. Se moverá uno de ellos. ¿Ves? Aquí está. Cuidado con la madre. Bien. Y aquí arriba tiene que haber otro. Vamos a hacer un super salto épico. ¿Veis ahí? Esa plataforma. Pues vamos ahí. Espérate, lo tengo que hacer bien, ¿eh? ¿No? ¿Qué dices? Vamos a ver, vamos a hacerlo bien. Vale, tú salta ahí, como si nada. No te estoy diciendo que saltes ahí, pero bueno. Todo tu rollo. Ahora. Hostia. Tengo que cruzar lo que sería esta presa. Que ahí lo veis, ¿no? Ya. Que no se vaya. Y perfecto. Bueno, pues aquí hemos acabado. Espero que os haya gustado esta guía, la primera parte. Y nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.